Sigue. Corea del Sur no falló y disputará en Sudáfrica su séptimo mundial tras clasificarse como primera del grupo B de la zona asiática con más apuros de los previstos. Los surcoreanos no perdieron ningún partido, pero tuvieron dificultades para ganar los encuentros. Finalmente, un triunfo ante Emiratos Árabes Unidos les daba el pase definitivo en un partido plagado de errores infantiles en ambos conjuntos. Tras dos mundiales a las órdenes de los técnicos holandeses Guus Hiddink y Dick Advocaat, será el surcoreano Hoon Jung-moo el encargado de dirigir al combinado de Corea del Sur este verano en Sudáfrica. Hoon sabe de sobra lo que es participar en un mundial. En 1986 disputó el de México como jugador, en Italia 90 ejerció de preparador físico de la selección y en Estados Unidos 94 desempeñó el cargo de segundo entrenador. La relación del preparador surcoreano con su selección viene de lejos. En 1995 ocupó el cargo de forma provisional y tras el Mundial de Francia en 1998 se hizo cargo de las riendas del equipo. Dos años después fue destituido, pero una década después vuelve a un Mundial para intentar demostrar su sabiduría con la pizarra. Park Hee-sung es el jugador surcoreano más conocido a nivel mundial y el capitán del equipo. El centrocampista del Manchester United es todo un ídolo en su país y uno de los supervivientes de aquel equipo que logró alcanzar las semifinales en el Mundial disputado ante su público en 2002. Park debutó hace una década a las órdenes de Hoon, ocupando una posición más defensiva. Su polivalencia y su olfato goleador resultaron muy importantes en la fase de clasificación, donde consiguió la nada despreciable cifra de 5 goles. El hombre gol de Corea del Sur es Park Chu-jong, joven delantero del Mónaco francés. Llega al Mundial tras conseguir 4 goles en la fase de clasificación y después de demostrar que es un especialista en las jugadas a balón parado. Fue nombrado jugador joven del año en 2004 y ganó el Balón de Oro surcoreano en 2005, pero ahora su selección necesita que recupere su mejor nivel. Su experiencia en el fútbol europeo puede significar un plus para Corea del Sur en el Mundial. Corea del Sur ha participado hasta el momento en 7 Copas del Mundo. Su mejor actuación fue como anfitriona hace 8 años. Consiguió alcanzar las semifinales para sorpresa de todos, que no contaban con que los asiáticos hubiesen mejorado tanto. Las ayudas arbitrales también jugaron a su favor. Tanto Italia como, sobre todo España, fueron víctimas del favoritismo por los locales en las decisiones polémicas. 4 años después, su rendimiento bajó muchos enteros y ni siquiera pudo pasar de la primera fase de grupos. Muchas de las esperanzas en Corea del Sur para este Mundial están depositadas en el regreso a la selección de Ahn Jung-hwan, héroe en la edición de 2002 con sus goles. Argentina, Nigeria y Grecia serán los escollos que deberán superar los asiáticos para estar en octavos. El combinado heleno será su primer enemigo el 12 de junio a la 1:30 de la tarde en el Nelson Mandela de Port Elizabeth. Su segundo compromiso será ante Argentina el 17 de junio a la 1:30 en el Soccer City de Johannesburgo y cerrará su participación en la primera fase el 22 de junio a las 8:30 en Durban. El conjunto surcoreano estará formado por jugadores experimentados que ya saben lo que es disputar más de un mundial. Esta vez jugarán según el dictado de un técnico nacional como Hoon, que intentará sacar el máximo partido a un equipo siempre incómodo de batir. La mejor selección de Asia quiere dejar bien alto el pabellón de su continente en Sudáfrica.